Señoras y señores, señor ministro de Estado, señores representantes de las Naciones Unidas, señoras y señores, quisiera expresar mi más alta satisfacción por tener la oportunidad de participar esta mañana en este evento de líderes que da inicio a la COP21, consciente de la enorme trascendencia de la misma y de la confianza que ha puesto la humanidad en la posibilidad de que podamos alcanzar acuerdos que hacen falta para reconducir el proceso de la civilización y el desarrollo humano y material por caminos sostenibles. Avant de continuar mon intervención, je voudrais exprimer. Pero no quisiera continuar mi intervención sin antes reiterar la solidaridad y la cercanía del Perú con Francia, que ha sufrido hace pocos días actos de violencia inaceptables y que hoy, al recibirnos en esta conferencia, nos da un ejemplo de su determinación y compromiso nacional con las causas de la paz mundial y el desarrollo global, conforme a su vasta y reconocida tradición histórica. En ese sentido, el Perú y el mundo entero apoya a Francia y sus valores republicanos. Como ustedes conocen, el Perú ha ejercido a lo largo de este año la presidencia de la COP20 y se siente profundamente honrado por la confianza que la comunidad internacional ha tenido a bien depositarle para la conducción de este proceso, encargo que hace unos momentos ha sido formalmente entregado a Francia. Y quisiera referirme a las importantes huellas que nos ha dejado a los peruanos este proceso, las cuales nos enseñan el camino a seguir en el futuro. Primeramente, nos deja una huella interna a partir de la sensibilización pública y social sin precedentes, que ha motivado la realización de la conferencia en Lima el año pasado, así como el conjunto de avances normativos y programáticos. Destaca entre estos el compromiso anunciado por el Perú de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2030 en los sectores de bosques, agricultura, procesos industriales, energía, transportes y desechos. Esfuerzo que se llevará a cabo a la par de acelerar sus acciones de adaptación en diversos campos. Asimismo, quiero destacar la reciente creación del Parque Nacional Sierra del Divisor, un espacio de 1.300.000 hectáreas de nuestra Amazonía que cuentan con la mayor concentración de biodiversidad en el Perú y una de las mayores del planeta, cuya preservación será la contribución a la sostenibilidad mundial. En segundo lugar, estamos muy orgullosos que desde la COP20 hayamos contribuido a la construcción de las bases de lo que estamos seguros será el crucial Acuerdo de París. Estoy convencido de que este instrumento puede y debe tener un papel transformador de las economías, sociedades e instituciones en una escala mundial. Hemos insistido, y lo hago ahora, en que este acuerdo debe ser equitativo y debe establecer obligaciones comunes de acción y transparencia, así como también debe contener disposiciones que otorguen flexibilidad a los países en desarrollo. Debe ser además ambicioso, porque solo el compromiso vinculante de medidas progresivas de mitigación debidamente verificadas nos permitirá evitar un incremento promedio de la temperatura global por encima de los 2 grados Celsius. Por supuesto, también debe ser balanceado y poner en marcha un verdadero proceso de acción nacional y de cooperación internacional para mejorar la adaptación climática y la resiliencia global. El acuerdo que adoptemos debe ser realmente operativo y contener compromisos firmes para aumentar y hacer más transparentes y predecibles el financiamiento climático y la transferencia de tecnologías a favor de los países en desarrollo. En esta conferencia tenemos, pues, la obligación de lograr este acuerdo equitativo, ambicioso, balanceado y operativo que el mundo necesita urgentemente. Todos tenemos claras
las características que debe tener este acuerdo. El desafío es lograr que cada uno contribuya de manera responsable y efectiva. En tercer lugar, tenemos la huella que deja una acción climática mundial sin precedentes en torno a la agenda de acción Lima-París. Nos enorgullece que juntos con Francia, el secretario general de las Naciones Unidas y la Secretaría de la Convención, el Perú haya codirigido esta iniciativa, que se puede decir ahora, significará la alianza mundial más grande de la historia, en la que participarán estados, gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones sociales y pueblos indígenas, entre otros actores. Esta agenda ha demostrado que estos actores de la comunidad global ya están actuando para enfrentar el reto del cambio climático. Debemos felicitarnos por ello. Y en cuarto lugar, este año deja también la huella de una cooperación ejemplar entre Francia y el Perú, unidos a una causa que trasciende sus intereses nacionales y que ha trabajado junto con determinación y compromiso y seriedad por el éxito de esta conferencia que hoy comienza. Quiero terminar estas palabras enfatizando para que el Acuerdo de París tenga un papel transformador en las economías, sociedades e instituciones del mundo. Su aplicación debe ir de la mano con la Agenda 2030 y los nuevos objetivos para el desarrollo sostenible y hacer compatibles los esfuerzos que hemos emprendido para asegurar la sostenibilidad, el crecimiento y la eliminación de la pobreza. Señoras y señores, creo expresar la opinión de todos ustedes si digo que no podemos permitir el fracaso de esta conferencia, por lo que debemos invocar a nuestros negociadores a que actúen con un profundo sentido de responsabilidad y de eficacia. Exhorto a ustedes, jefes de Estado y de Gobierno, para que no se vayan de París sin dejar a sus ministros y negociadores claras instrucciones en este sentido, para que muestren rigor, flexibilidad, pragmatismo y humanidad en la búsqueda de consensos. Ha llegado el momento de demostrar que nuestra comunidad de naciones es capaz de unirse con solidaridad y eficiencia para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, que comprometen el futuro de toda la humanidad y que nos permiten reconciliarnos con el planeta. Muchas gracias.